Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su noticiero Inexop TV. Como siempre, un placer saludarles. Les invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, darle like y activar las notificaciones. De esta manera daremos inicio a esta sección de noticias con información de prensa y gobernación. Regionales. Esta noticia es patrocinada por Expo Hogar, Farmacia, Bodegón, Juguetería, Hogar, Comedores y Muebles, todo en un solo lugar. Gobernador Ernesto Luna redobla seguridad en Centro de Maturín para temporada navideña. En el marco de las festividades decembrinas, el gobernador Ernesto Luna indicó en su programa número 16 Conectados con Ernesto que giró instrucciones para la puesta en marcha de un despliegue de seguridad en diferentes puntos del casco central de Maturín, con la presencia de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las policías nacional, estatal y municipal. Ante la buena aceptación de los maturinenses por estos operativos, el mandatario regional manifestó que están trabajando para garantizar la seguridad a las familias que salen a compartir y hacer sus compras navideñas. Cadenas de tiendas 2x1, ropa, zapatos, accesorios y más. Acondicionan y modernizan 7 áreas vitales del Hospital Doctora Elvira Bueno Mesa del municipio Piar. En el Hospital Tipo 1 Doctora Elvira Bueno Mesa, ubicado en la calle Sucre de la parroquia Aragua en el municipio Piar, la Gobernación de Monagas y el Ayuntamiento Municipal rehabilitaron y acondicionaron el servicio de emergencia, sala de consultas general y pediátrica, área de nebulización, sala de curas, recepción y la fachada del nosocomio. El acto reinaugural de estos espacios vitales se llevó a cabo este martes 15 de noviembre, contando con la presencia del gobernador Ernesto Luna, la alcaldesa María Angelis Tillero, el pueblo piareño y la palabra de bendición del pastor Eliet García. Restaurante Allana, 18 años de experiencia. Inician trabajo de remozamiento del Estadio Monumental de Maturín. Este miércoles 16 de noviembre, la Gobernación de Monagas iniciará con un equipo de ingenieros, técnicos y obreros especialistas en materia de infraestructura deportiva las labores de modernización del Estadio Monumental ubicado en la zona industrial de la región. Así lo dio a conocer el gobernador Ernesto Luna tras realizar una inspección en el espacio deportivo en compañía de su tren ejecutivo y Leonardo Páez, representante de la compañía Ingeniería Deportiva, organismo que remozará el campo de fútbol junto a la institución de infraestructura, ecosocialismo, hábitat y vivienda. Supermarket La Paz, panadería, charcutería, farmacia, bodegón, productos nacionales e importados y más. Nacionales. Día 976 de pandemia en Venezuela, 45 nuevos casos, ningún fallecimiento. Este miércoles 16 de noviembre, Venezuela completó el día 976 de pandemia de la COVID-19. El vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, informó la mañana de este jueves a través de su cuenta en Twitter que en las últimas 24 horas el país registró 45 nuevos casos, 12 comunitarios y 33 importados. Frío Auto Elimar, refrigeración automotriz doméstica, comercial e industrial, ferretería en general. Miss Venezuela 2022 es Diana Silva, Miss Distrito Capital. Diana Silva, representante de Distrito Capital, es la nueva ganadora de la corona del Miss Venezuela para el periodo 2022-2023. La reina de belleza fue ganadora de una bici, moto y un carro 0 kilómetros. Andrea Rubio, Miss Portuguesa, es Miss International al quedar en segundo lugar en la coronación. La tercera finalista es Miss Amazonas, Catherine Bello. La segunda, Miss La Guaira, Andrea Romero. Y la primera finalista resultó ser Delta Macuro, Daniela Malavé. Las tres se hicieron ganadoras de una bicimoto marca Vera, empresa patrocinante del certamen. El cuadro de las 10 finalistas estuvo formado por Mérida, Portuguesa, Anzoátegui, Distrito Capital, Nueva Esparta, Delta Macuro, La Guaira, Carabobo, Bolívar y Amazonas.
Super Munir Sport, líderes en deportes. Internacionales. Panamá alerta sobre inicio de sexta ola de la COVID-19. El ministro de Salud de Panamá, Luis Francisco Sucre, alertó el miércoles sobre el inicio de la sexta ola de la COVID-19 ante el incremento de los casos de coronavirus en las últimas semanas. Según declaró a medios locales, tras el país haber mantenido una positiva del 4%, en algunas provincias se ha registrado últimamente un incremento de hasta 10% de casos positivos. El ministro refirió que 10 pacientes permanecen en salas de cuidados intensivos debido a la enfermedad y aseguró que se dispone de capacidad en los hospitales. Farmacias Mega Pharma, siempre cerca, siempre contigo. Chile confirma primera muerte por viruela del mono. El Ministerio de Salud de Chile informó este miércoles el primer fallecido como consecuencia de complicaciones tras contraer la viruela del mono. Según el ente, se trata de un hombre que fue diagnosticado el pasado 29 de septiembre y presentaba antecedentes de salud y un sistema inmunológico debilitado. El pasado 17 de junio, las autoridades chilenas confirmaron el primer contagio de viruela del mono en el país, por lo que días más tarde declararon de alerta sanitaria para reforzar la vigilancia epidemiológica. Más 58 Shop Maturín, teléfonos celulares y accesorios de última generación, ubicados en Maturín y Lechería. Polonia descarta que misil que cayó en su frontera sea ruso. Polonia descartó este miércoles que el misil que cayó en la frontera en la zona fronteriza con Rusia y se consideró que es muy probable que el proyectil haya sido lanzado desde Ucrania. En medio de versiones contrarias sobre la responsabilidad del lanzamiento del misil, el presidente polaco manifestó que no es necesario invocar al artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que prevé consultas entre aliados cuando esté amenazada la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquier de las partes. La preferida ropa para caballeros con marcas exclusivas 100% originales. Registran aumento de homicidios en Uruguay en primer semestre de 2022. El Ministerio de Interior de Uruguay, Luis Alberto Eber, aseguró este martes que en el primer semestre del año 2022 los homicidios se incrementaron en un 39,2% en comparación con el mismo periodo de 2021. En conferencia de prensa, el titular del ente explicó que en el periodo enero-marzo pasados se contabilizaron 188 crímenes, mientras que en el mismo lapso de 2021 se registraron 135, una diferencia del 39,2%. Hasta una próxima edición de su noticiero Inexof TV. Gracias por sintonizarnos.